Gracias, Padrino Bartolo, por traer esta transmisión para este día. Estoy feliz que me voy a casar con él. Disfrútalo, porque no es la segunda ni va a haber la tercera, ¿eh? Es la primera y la última. Sí. Órale, felicidades, ¿eh? Sí, gracias. Ahí hay, ahí de los meses esta y la otra. ¿Tu ropa que la tiene, María? ¿Eh? ¿Tu ropa que la tiene, Mariana? Ya, ya. Ah, ¿qué es el forma? ¡Rosa! Dile ya que no se guarrache de venir a traer. Thank you.
vamos a iniciar sacramento del matrimonio para nuestros hermanos Lázaro, Antonio Perfecta y María Elda González. Hermanos y hermanas, la iglesia hoy los recibe con gran alegría, hoy que nuestros hermanos Lázaro y María Elda van a recibir el sacramento del matrimonio. Sean bienvenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, bienvenidos, pasen. Y obligaciones que ahora el matrimonio
va a ir exigiendo a ellos, especialmente en esa unidad y sobre todo en el sacramento o el mandamiento de el amor. Hoy bien sabemos que pues, está sufriendo un poco este sacramento por las diferentes mentalidades y sobre todo acciones que muchas personas van inventando del sacramento. Por eso se les invita a nuestros hermanos que ya lo han recibido a seguir luchando por la dignidad del sacramento, el respeto al sacramento del matrimonio. Y hoy especialmente se les pide también a nuestro Lázaro y Marieta que vivan en la dignidad de este sacramento que hoy el Señor les regala. Las virtudes humildes, amables, comprensivos y sobre todo dice soportense mutuamente con amor. El soportarse mutuamente con amor va a ser en los problemas, dificultades, tal vez enojos que uno a otro a lo mejor pueda tener un momento determinado de su matrimonio. Que soportarse dice un poco de lo que pasa, el disgusto, la situación. Dios irá guiándoles, pero el soportarse con ese amor con el cual están aquí, pidiéndole la bendición. Eso es lo que fortalece a los esposos cristianos, el amor ante todas las circunstancias, el amor que se profesa en la iglesia, en el día de su boda, debe de durar para toda la vida. Pidamos pues que estas virtudes, dones que hoy hemos escuchado de parte de San Pablo a los Efesios, se les concedan a nuestros hermanos Lázaro y Margarita en esta vida que hoy están como esposos cristianos. Y así sea. Antes de participar del sacramento del matrimonio, vamos a administrar el sacramento de la confirmación. María Agenda, que lo van a recibir también hoy, esta tarde. Seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y de los mártires. Así pues, te pregunto, María Elda, ¿renuncias a Satanás, a todas sus obras, a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Te pregunto también, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen? ¿Padeció, fue sepultado entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy te va a comunicar de un modo singular el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? ¿Crees en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Vas a levantar tu
vas a repetir. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Poderoso Padre nuestro Señor Jesucristo, has hecho renacer de nuevo a esta hija tuya por medio del agua y el Espíritu Santo, librándola del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ella el Espíritu Santo Consolador, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de ciencia y de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El momento de la crismación. María Elda va a ser ungida con el santo crisma en la frente. Es la confirmación que el Señor le otorga hoy a María. María Elda recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Queridos hermanos, hermanas, les damos un fuerte aplauso. María Elda ya es confirmada en el Espíritu Santo. Vamos a participar del sacramento del matrimonio de mis hermanos Lázaro Antonio Perfecta y María Elda Anunza. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen. Que el que nos consagró un día con el santo bautismo nos enriquece, le da fuerza peculiar para que se guarde en mundo perpetua felicidad y puedan gozar, puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Lázaro Antonio Perfecta y María Elda Agustín González. ¿Vienen a contraer matrimonio con entera libertad? ¿Se comprometen a amarse, guardarse mutua fidelidad durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir responsablemente los hijos fruto de su amor, educarlos en la fe de Cristo y de la Iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe de Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día, Señor, bendición sobre tus anillos, armas, vive, rosario, este lazo, bendito de tu nombre. Guardamos silencio. También es un protector y un guía.
yugo sobre la muerte. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, cielos están, cielo y la tierra, de tu gloria. Para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, ¿no? Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Para el memorial de la muerte, resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el pan de salvación. Damos gracias porque nos es digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando te dieron el bautizar en los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos, hermanos y hermanas, la oración que Jesús nos enseña. Que está en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. En alegría, Señor, puede ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas felicidades a nuestro esposo, Lázaro María. El Señor les acompañe en este nuevo caminar del pozo cristiano. Felicidades. Le damos un fuerte aplauso a los nuevos.
bailan esta noche, saluditos muy especiales y ese tema. No se olviden que los aplausos. Thank you.
Thank you.
diciendo. Eso. Oh.
se va a aplaudir. Esos aplausos fuertes para los magos que vivan y que vengan. ¡Fuertes los aplausos! Hay que poner un papelito con su nombre, de los magos, ¿saben? Sí, hay que dar un aplauso. Saludos para el padrino, para el padrino de alumbramiento, para el señor Pedro González Santiago, de parte de los, las guaparritas, guaparritas. Ahí están, saluditos. Sí, también, creo que sí es. Allá para los familiares, los padrinos, de los novios, para los papás que están presentes, que sí. A ver si pueden mandar el nombre de los novios, por favor, porque se lado, los padrinos, personas que nos visitan, de todos los vecinos. Claro, pues aquí tenemos cuánto. A ver, puede poner el pues, vamos a hacer más pequeña, más dulce para todos los invitados y familiares de los novios, claro que sí. Con toda confianza, incluso que digan, se la traemos, pues, con gusto, los placeremos. Hay que pedirla, se va a también pedirla cantando, claro que sí. Bueno, pues, tenemos más que con los amigos de Alternate, de la banda Rayo, están en Ciudad de Tijuana, por favor. Vamos a la pista, porque se me ha venido la música, y vamos a enseñar el papel. We'll be right back.
sudar, compadito. A que sea vegano. Cuando se te entera que te pasa, pues ya te animo.
Vamos a continuar un poco más que tiene la gente bonita, claro que siempre nos encantamos a todos los padrinos familiares de los novios. Que hoy se dieron cita en esta bonita noche. Sabadito lindo, el cuerpo lo sabe, es que hay que bailar, hay que beber. Ándale. Porque ya viene la vida. Ándale, vámonos con más temitas, compadrito. Ahí en la gente bonita, amigos, amigos. A todos los tapicianos, allá en la barra, para la vida su que está allá repartiendo la chela. Y ya la viene muy fría. Y bueno, pues ahí está, para quitas hay que ir a traerla.
Carrillo. Thank you.
Quiero decirte, no te entiendo.
Thank you.
Thank you.
Ramírez y esposa, todos ellos hermanos.
Solicitamos también la presencia de la señora Beatriz González y esposo. Hey!
dice, a la de una, a la de dos y a las tres, y vuelve, cerramos. La novia está ocupada en otros asuntos. La novia va a hacer el ramo. A ver, se le olvidó. No lo quiere lanzar, dice. A la de una, a la de dos y a las tres. Esperen un momento todavía. La novia está calculando la velocidad entre la distancia por el tiempo para que el ramo llegue a las manos indicadas. ¡Vámonos! A la de una, a la de dos y a las tres. Ahí está.
Yeah.
chico flaco, Juanito. Para que sigas a tu tía. Eso, eso. ¿Y dónde están las mujeres chingonas? ¡La soltera! Eso, ahí está. Se llama chico flaco, Juanito.
Thank you.
Cuando vaya pasando, pongan música muy fuerte, de la que a mí me gusta.
Matrimonio.